¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Qué gusto volverte a encontrar y darte las gracias que nos acompañes en este espacio. Y pues bueno, una vez regresando de estos días de reflexión y de diversión, pues creo que tenemos un gran reto por enfrentar en los próximos días, semanas y, por qué no decirlo, en los próximos meses: el cierre del ciclo escolar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema y de cómo podemos construir la paz a través de estos meses en ese sentido. Quiero, como otras ocasiones, agradecer una vez más a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, todo el apoyo que nos brinda para la realización de este programa. Asimismo, agradecer a todo el equipo de DGETS TV su profesionalismo, su entrega y su acompañamiento en cada uno de estos programas. Y como ellos nos han dicho en nuestro eslogan, DGETS TV, te ve aprendiendo. Y pues bueno, como podrás observar en nuestra primera lámina, que hoy quiero compartir contigo, podrás ver que el tema de hoy es un tema que nos incumbe a todos. Es construyamos la paz en estos últimos meses del ciclo escolar. ¿Y por qué razón? Porque, curiosamente, regresando del ciclo vacacional, pues vas a encontrar una transformación sumamente interesante. Los días se te van a hacer más chicos y tus responsabilidades van a crecer mucho más. ¿A qué me refiero? Ve el gráfico de que a continuación te voy a presentar y ahí lo vas a poder observar. Tú como estudiante, se te van a intensificar las clases, vienen exámenes y lo más complicado, tu entrega de trabajos y proyectos, llámense tareas, llámense entrega de documentación especial, etcétera. Es decir, vas a entrar en un nuevo proceso en el cual cada una de las actividades que estás desarrollando dentro de la escuela se van a intensificar. ¿Y por qué razón? Porque vamos precisamente a entrar a los meses en los cuales cerramos el ciclo escolar. Y es en donde vas a tener la oportunidad de hacer un último esfuerzo, un gran esfuerzo, para que te pueda ir lo mejor posible dentro de lo que es el proyecto de estudio que estás teniendo. Pero tienes que tener en cuenta algo y te quiero presentar la siguiente lámina. Debes de tener muy claro que va a haber momentos de presión entre padres e hijos. ¿Por qué razón? Porque los padres, para con los hijos, están apurados porque recuperes el año si no has andado muy bien dentro de los últimos meses. Van a querer que mejores tu promedio. Si andas entre 6 y 7, seguramente te van a pedir un mayor esfuerzo para que este suba a 8, 9 o incluso, ¿por qué no?, hasta alcanzar el 10. Pero también les preocupa, algunos llegan a grados de desarrollar un estrés tan grande en el cual, pues bueno, no quieren ser de estos padres perdedores, mal enfocado, mal por ellos, en el cual piensan que porque no eres un buen estudiante de 10 o de medalla o de cuadro de honor, por eso vas a estar mal. Desafortunadamente hay muchos padres que piensan eso. Y por último, se dejan presionar por una cuestión social en donde no se quieren ver como el padre que tiene al hijo que reprobó la materia, que salió muy bajo de los estudios. Esas son de las preocupaciones que muchas veces se van a dar. Pero también déjame decirte otro detalle. Hay una serie de presiones que por parte tuya, como alumno, como hijo, le vas a hacer a los padres y al maestro. Y una de ellas es el tema de los materiales. Sí, los materiales. Los materiales que se intensifican, llámense las copias, llámense trabajos, llámense documentos y todo este tipo de cosas que vas a tener que generar durante los próximos meses y que necesitas estos materiales y obviamente se los vas a pedir a tus papás. Y sin duda vas a buscar que sean los mejores materiales y los mejores recursos a mostrar. Y aquí incluso puede ser desde maquetas, desde precisamente proyecciones, desde incluso hasta videos que ahora se están utilizando dentro de dar las clases. Y esto además, no se diga la presión que vas a generar para con los padres en cuestiones de costos. Porque se viene en esta etapa en las cuales hay festivales, en las cuales hay salidas a museos o salidas a determinados lugares especiales, que por asistir, muchas de las veces sucede que te van a dar un punto extra o te van a aumentar la calificación en ese sentido. Y pues bueno, toda esta gama de condiciones genera un estrés que, como lo vas a poder observar en la siguiente lámina,
hacen que la familia se vuelva un desastre. ¿Y por qué razón? Porque como existen muchos compromisos, se empieza a dar una dispersión de responsabilidades. Te lo voy a poner muy simple. ¿Cuántas veces no has dicho, o te han pedido los papás, tus papás, oye, hoy te toca recoger la sala, recoger la mesa? Y tú les dices, no, ¿sabes qué? Pues que tengo mucho trabajo y no lo puede hacer. Mal hecho en ese sentido. O incluso, ¿cuántos compañeros tuyos dejan la cama extendida desde el momento que se levantan hasta que se vuelven a acostar? No la atienden en ese sentido. Y ya no te digo tu cuarto, bueno, podría ser una zona minada en ese sentido, ¿no? Pero además, déjame decirte que este tipo de responsabilidades también van a generar una serie de tensiones en el ambiente familiar. Empiezan a haber más discusiones, peleas, estas contribuyen a la falta de respeto y a generarse una desorganización familiar. ¿Cuántas veces entre hermanos, porque dicen, es que tengo mucha tarea, dejo de hacer esto? ¿O por qué no se lo pides al otro hermano? ¿O por qué no se lo pides a fulano o a mengano? Todo esto va generando que se empiece a dar precisamente una tensión en el ambiente familiar. Y bueno, y ni se diga llegando los padres, cuando regresan precisamente a sus trabajos y encuentran la casa, como dirían las señoras, patas para arriba. O sea, un verdadero desastre en ese sentido. Pero además, déjame decirte otro problema. Dentro de este desastre que se genera a nivel familiar, se puede lastimar la autoestima de los integrantes de la familia como buscando culpables. Ah, es que como a fulano le encargué tal cosa, es el culpable de no haberlo hecho. O como a fulano le encargué que hiciera tal cosa y recogiera tal asunto, no lo hizo, entonces es el culpable. Y entonces, toda esta serie de detalles se empiezan a generar en un ambiente de familia en el cual todos nos empezamos a tensar. He visto padres de familia tal cual, llevando a los hijos como si fueran papalotes, porque no alcanzan a llegar a la escuela. Y esto genera estrés, genera gritos, genera regaños, de manera muchas veces innecesaria. ¿Y por qué no decirlo? Y este estrés se pasa a muchos de tus compañeros o a ti mismo, que buscando tratar de el ser responsables, desafortunadamente lo que se logra es un mayor estrés en el ámbito del aula y en el ámbito familiar. Y pues bueno, ante este tipo de detalles que seguramente has pasado, existen soluciones. Y hoy te quiero compartir algunas de ellas. Y quiero que las veas en esta próxima lámina. Punto número uno. Es muy importante que tengas claro que hay que establecer junto con tus papás horarios de sueño, de ocio y de estudio. A ver, no puedes en este proceso estar acostándote 1, 2, 3 de la mañana cuando tu carga de materias en trabajos y tareas aumenta. Sería una desconsideración para contigo mismo. Necesitas acostarte más temprano, estructurar mejor tus horarios para que puedas cumplir con todo y puedas tener el mejor resultado académico dentro de lo que va a ser estos próximos meses. Pero además, déjame decirte algo, es importante que los padres de familia estén al pendiente de tus actividades y tú también al pendiente de las actividades de tu papá, para que pueda haber una común unión dentro de este proceso. Te voy a poner un caso que te va a hacer reír. Hay padres de familia que le preguntan al hijo, oye, ¿cuándo son tus exámenes? Y el hijo les dice, fueron la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos padres no están al pendiente del desarrollo que está teniendo el ciclo escolar de los hijos. O cuando de repente les dicen los padres de familia, ¿cuándo era la junta? Papá ya fue. Pero también hay muchos chicos que estos detalles no los comparten en ese sentido. Y lo peor, me he encontrado alumnos e hijos que no saben a qué se dedican sus padres. Por eso es tan importante que entre ambos pueda haber esta comunicación y conocimiento de las actividades que están tanto en el aula como también en el área laboral, padres e hijos. Otro elemento importante que yo creo que es necesario es que se acompañen dentro de los espacios de tareas y de trabajos que vas a tener. Es muy importante que tú les digas a tus papás los trabajos que tienes que hacer, las actividades que vas a emprender para que te puedan acompañar. Déjame decirte algo, este tipo de momentos puede ser una extraordinaria oportunidad para la convivencia,
para que te acompañen. Si tienen que ir a un museo, vayan juntos. Si tienen que ir a alguna obra de teatro, vayan juntos. Si tienen que generar algún trabajo que te acompañe, que te ayude, desde la computadora, a mano, a lo mejor haciendo algún periódico mural, etc. Vean esta serie de oportunidades como una gran referencia para poder convivir todos juntos. Otro detalle que a mí se me hace muy importante es que tiene que haber mucha paciencia, cariño y amor. Paciencia, cariño y amor. ¿Por qué razón? Por toda esta serie de presiones que vamos a empezar a vivir, tanto padres de familia, con alumnos, con los hijos y ni se diga con el maestro. Y aquí quiero acotarte nada más un detalle. También es importante que sepas que cada maestro, saliendo de la escuela, tiene que preparar una clase, tu clase. Y lo mejor que puedes hacer para ayudarle es respondiendo con respeto en la clase, atendiendo con respeto a la clase, a ese maestro, que después de que tú te vas a tu casa, él sigue trabajando, pensando en cómo darte la mejor clase que pudieras tener en ese contexto. Otro elemento que creo que es muy importante es que no podemos dejar de jugar y de tener momentos de distracción. Mira, sí es importante que cumplas con las futuras obligaciones que vas a tener por tus tareas, tus exámenes, tus trabajos. Pero también no te olvides de jugar, de tener estos momentos de distracción en familia, en donde la convivencia va a apoyar mucho este proceso para que salgamos bien librados todos y tú, y sobre todo tengas un extraordinario nivel académico. Te paso un dato. Las personas que más ríen son personas que despejan la mente, por lo tanto se concentran mejor, por lo tanto están más abiertas a poder entender los cambios que se le presentan y dar mejores respuestas a esos cambios. Tú sabrás si ríes o no en ese contexto. Y otro elemento importante es que necesitamos aprender de las experiencias que estamos teniendo en los trabajos y en el aula. Mira, es importante que en los últimos meses analices aquello que te faltó en esta última etapa que traemos, cómo lo podemos mejorar y cómo podemos salir adelante. Necesitamos que pongas todo tu esfuerzo, todo tu empeño en que lo hoy aprendido sea para beneficio tuyo y sobre todo para que tengas mejores calificaciones y seas mejor en tu trabajo. Siguiente, es importante que tengamos muy claro que tenemos que evitar humillar, gritar, golpear, generar estas conductas de violencia que muchas veces por el estrés nos pueden presentar. No vale la pena una calificación sacada con sangre, con moretones o con un acto en el cual se humille. No lo vale. Nunca será lo adecuado. Por eso es tan importante que juntos, maestro, padre de familia y alumno, podamos construir juntos este proceso de convivencia en el cual podamos superar el estrés, podamos superar estos momentos de tensión y sobre todo hagamos de estos meses una verdadera aventura y una verdadera experiencia de esfuerzo, de solidaridad y sobre todo de mucho contagio entre todos para poder alcanzar la meta que queremos. Te estoy viendo a ti, el que vas a pasar de primero a segundo, de segundo a tercero o incluso el que ya estás en el proceso para irte a la preparatoria. Hagamos de este proceso el verdadero camino para el éxito que vamos a obtener y el triunfo que nos vamos a regalar por el esfuerzo y por el trabajo que queremos impulsar y que vamos a impulsar en ese sentido. Quiero cerrar nuestro programa del día de hoy con dos frases que se me hacen muy importantes. La primera, te la quiero compartir. Respeta a tus padres, aprobaron sus estudios sin Google y sin Wikipedia. Imagínate, tus padres que no tuvieron la oportunidad de tener todas estas herramientas de las que hoy tú gozas y que a pesar de ello salieron adelante en ese contexto. Entonces, es muy importante que los veas a ellos y si ellos pudieron, tú no tienes pretexto. Y te comparto la segunda frase, que es bien importante. Tus padres y tus maestros son tus fieles y desinteresados amigos. Aprovéchalos, que no podrán acompañarte por mucho tiempo ni por todo el tiempo. ¿Y por qué son tus grandes amigos y desinteresados amigos? Porque lo único que buscan para ti es el mejor bien en ese sentido. Preparémonos para estos meses que vienen. Van a ser meses intensos, pero que hagamos que estos meses sean un extraordinario momento de convivencia, un extraordinario momento de ser solidarios,
un extraordinario momento para acrecentar triunfos y sobre todo un extraordinario momento en donde veamos el fruto de nuestro esfuerzo reflejado de una manera satisfactoria en la manera como creces en tus estudios, en la manera como creces en tu persona, en la manera como te vuelves un constructor de la paz, evitando la violencia a pesar de la gran carga de trabajo. Vamos a dar testimonio y un claro ejemplo de que la paz en estos meses se va a poder sin estrés, sin violencia y claro, en una sana convivencia familiar, escolar, maestros, padres de familia y alumnos. Y antes de agradecerte que nos hayas acompañado, quiero una vez más dar las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos brindan para este programa. Asimismo, también agradecer a cada uno de los integrantes de DGET TV por todo el apoyo y por cada una de las iniciativas que tienen para enriquecer nuestro programa. DGET TV, te ve aprendiendo. Hoy aprendimos a que vamos a sacar adelante en el concepto por la paz nuestros últimos meses. Y claro, te voy a ver en el próximo ciclo escolar, en un grado más o en preparatoria, siendo un mejor estudiante, un mejor alumno y sobre todo, un mejor ser humano. Hasta la próxima.